Bueno, buenos días, querido compañero presidente Rafael Correa, queridos y queridas compañeros y compañeras de la delegación de nuestra hermana y querida República del Ecuador y del gobierno de la Revolución Ciudadana. A nombre de todo el pueblo de Venezuela, queremos entregarte, como te hemos dicho, querido compañero presidente, un abrazo, como siempre, de hermandad total para ti como líder. Como líder de estos tiempos del siglo XXI que se han levantado de independencia y de vida para nuestro pueblo, pero sobre todo, querido compañero presidente Rafael Correa, para ti que has estado con nosotros en todas estas horas de lucha, de batalla, de victorias, de dolores, de amores. Bienvenido. Acabamos de visitar el lugar de reposo del comandante amado Hugo Chávez. Estuvimos allí reflexionando, encontrándonos con los recuerdos y con la vida también, porque ver al comandante reposando allí es encontrarse con la vida y con los retos que tenemos en esta América Latina rebelde, en esta América Latina que ahora sí ve al futuro de verdad, en este siglo XXI, el siglo de los libertadores otra vez. Este es el siglo de Bolívar, de Sucre, de Manuelita, de Alfaro. Este es el siglo, nuestro siglo. Así lo visualizaron quienes nos vieron y nos fundaron desde hace mucho atrás. Así que, bienvenido, querido compañero presidente. Tenemos, bueno, una agenda bilateral para retomar. Una agenda bilateral de trabajo para la construcción, como lo dicen los ejes de trabajo, de la soberanía de nuestro país. Pero sobre todo también para la construcción de la unión verdadera, la unión en los valores de Bolívar, de los libertadores, de Alfaro, la unión en los valores profundos de nuestro pueblo. Tenemos una agenda intensa que se ha venido desarrollando. Nuestros ministros y ministras han estado el día de ayer trabajando todo el día, hoy en la mañana. Ahora más tarde vamos a hacer una especie de consejo de ministros binacional para revisar todos los puntos de la cooperación energética, comercial, cultural, social en términos generales, económica productiva, de inversiones. Bueno, una agenda que se configuró en una primera etapa con nuestro comandante Hugo Chávez y que nosotros venimos a ratificar, a consolidar y ampliar. Son tres elementos clave: ratificar el camino de la hermandad y de la unión y del trabajo conjunto, consolidar todo lo que venimos haciendo y sobre todo ampliar el horizonte para dejarle a nuestros pueblos hacia el futuro un horizonte ya hecho, ya abierto para el camino de nuestro pueblo. Así que, querido compañero presidente Rafael Correa, nos sentimos realmente muy contentos y motivados por esta visita oficial que nos está haciendo como presidente de nuestra hermana República del Ecuador. Y siéntete como siempre aquí en Caracas, en esta cuna de libertadores, de pueblos libertadores, siéntete que esta Caracas es también tu casa, tu cuna, tu tierra, es una sola. Caracas, Quito, Guayaquil, Maracaibo, Valencia, al final es la misma tierra, la tierra suramericana grande que parió a los gigantes de esta época y de todas las épocas. Bienvenido, querido presidente. Muchas gracias, Nicolás. Siempre nos sentimos como en casa al estar en esta tierra tan querida, que también es nuestra patria, la patria grande, la patria de todas y de todos. Este pedazo de tierra que es la patria, la tierra natal de Simón Bolívar, de nuestro queridísimo Antonio José de Sucre, y que sin lugar a dudas, ahora, en el futuro, siempre la historia también la recordará como la tierra de ese inmenso latinoamericano, entrañable amigo, extraordinario presidente, el comandante Hugo Chávez Frías. Decía algunos días, en la visita de Lula al país, de Evo,
Ojalá nos demos cuenta de los tiempos que está viviendo nuestra América. Son tiempos de cambio, y de cambio importante. Imagínense los dirigentes, los líderes que tenía América en la década 90, en plena larga y triste noche neoliberal. Entreguismo, saqueo, corrupción, cobardía, traiciones. En los últimos años, esta nueva América Latina ha tenido y tiene dos guerrilleros en el poder. Si vamos un poquito más al norte y contamos a Nicaragua, tres guerrilleros en el poder. Tres extraordinarias mujeres latinoamericanas. Ha tenido un sencillo lustrabotas, dirigente sindical. Ha tenido un sencillo indígena, dirigente cocalero, allá en el Chapare boliviano, de presidente. Ha tenido un sencillo conductor de autobús, de presidente de nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Algo está cambiando en nuestra América. Y eso es lo que no nos perdonan las élites, que ya no son ellos los que mandan, sino que aquí mandan nuestros pueblos. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente que cambie el poder político. No es suficiente liberarnos. Hay que hablar de algo que tal vez con muy poca frecuencia, fue un grave error, habló el socialismo tradicional, que es la eficiencia, la eficacia. Para eso estamos reunidos aquí, para que salgan adelante nuestros proyectos conjuntos en función, en beneficio de nuestros pueblos, pero con esa eficiencia, con contundente eficacia. No hay solo enemigos externos, los poderes fácticos, los poderes internacionales, el imperio del capital. Hay enemigos internos. El conformismo, la mediocridad, la corrupción, la ineficiencia. Y no permitiremos que esos enemigos, ni siquiera atenten, peor, venzan a nuestras revoluciones. Estamos aquí el día de hoy para ese gabinete binacional y revisar todos los proyectos que en conjunto estamos realizando con nuestra querida Venezuela. La última reunión fue hace 2 años, allá en Salinas, provincia de Santa Elena, más exactamente en La Libertad, provincia de Santa Elena, mes de junio, con el presidente Hugo Chávez Frías, que casi no podía caminar del dolor. Sin embargo, pues, participó todo el día en largas jornadas, trabajando incansablemente, como lo hizo hasta el último suspiro de vida, por su queridísima Venezuela, por su adorado pueblo venezolano. Pocas veces yo he visto tanta distorsión de la imagen de un ser humano, ¿no? Qué gran ser humano que era Hugo, sí. Creo que uno de sus problemas es que no sabía odiar, y por eso se volvía vulnerable a muchos enemigos y muchas traiciones, capaz de sacrificios inmensos por cumplir con su deber. Bueno, el mejor homenaje que le podemos dar a ese querido amigo que se adelantó al encuentro del Creador, con él partió también un gran integracionista. América Latina perdió uno de los principales apasionados por la integración latinoamericana, pero siempre decimos, todos debemos ser necesarios, nadie debe ser imprescindible. Hugo era muy necesario, pero tenemos que continuar. Y ese es el mejor homenaje que podemos dar al comandante Hugo Chávez Frías, continuar trabajando por esa Venezuela con la que soñó, por ese Ecuador libre, soberano, por esa patria grande, digna, altiva, de todas y de todos, como la soñaron nuestros precursores, como la soñó Hugo Chávez y como con nuestro pueblo y como simples servidores luchamos día a día por construir. Muchas gracias, Venezuela, y que viva la patria grande. Motivos, palabras del presidente Rafael Correa recordando al comandante Hugo Chávez, impulsor de esta relación binacional. Vamos a ver parte de los honores militares que se le van a rendir al presidente que visita en esta oportunidad, correspondientes a su alta investidura. Transmitimos en vivo cuando son las 12:22 minutos de este mediodía soleado en Caracas para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, un gabinete ampliado el que se va a estar realizando en el Palacio Presidencial de Miraflores para revisar los acuerdos que Venezuela y Ecuador han firmado durante los últimos años y para plantear planes a futuro, ha dicho el presidente Nicolás Maduro y su par, el presidente Rafael Correa. El mejor homenaje que se le puede hacer al comandante Hugo Chávez es trabajar por la integración latinoamericana que tanto soñó, luego de visitar también las instalaciones del cuartel de la montaña el 4 de febrero para saludar y rendir tributo a su memoria. Van caminando a esta hora hacia el salón donde se va a establecer esta reunión
de altísimo nivel, donde participan también los gabinetes de ambos países. Nosotros vamos a permanecer acá, por supuesto, para llevarles toda la información de lo que ocurra en esta fecha histórica. Primer encuentro entre Rafael Correa y Nicolás Maduro, ambos como presidentes de la República, para seguir estrechando lazos entre Venezuela y Ecuador. Es la información. Volvemos al estudio de la noticia. Adelante.